strength and honor. La gente lo primero que pide es que se quiere sentir bien. Si viene de malos hábitos, malas normas de alimentación, aburridos de practicar otras disciplinas y otras actividades, vienen a buscar algo diferente, justamente van a encontrar en el CrossFit, en el entrenamiento funcional no convencional, todo eso que encuentran como una necesidad. Básicamente está conformado por los diferentes métodos de entrenamiento, los esquemas, cómo se estructuran a través de los Metcon o de los Wood, y los diferentes sistemas que están variados en función del tiempo, en función de la cantidad o la relación en que hay entre tiempo y cantidad. Esto es lo que lo hace entretenido, en donde se genera una nueva mística, porque el alumno siempre se va a encontrar en la clase con un esquema de entrenamiento y con una técnica nueva por aprender. Bueno, yo les exijo y les pido a todos mis alumnos, y esto lo deberían hacer todos aquellos profesionales que se dedican y están frente a grupos de entrenamiento, es una revisación médica, un certificado de aptitud médico-física. Eso es algo básico para empezar, ya que mucha gente que se acerca, como te decía, viene con malos hábitos de mal entrenar o de mala alimentación, ¿no? Entonces hay que empezar de cero, hay que reeducarse, hay que resignificar algunos conceptos. Básicamente lo que uno viene a aprender a la clase y a generar es, hay una lucha que nosotros no vamos a vencer nunca, que es contra la fuerza de la gravedad. Entonces tenemos que desarrollar la fuerza para corregir la postura, y esto hace que uno se sienta mejor y pueda alargar su calidad de vida. Muy bien, los invitamos a todos a que vengan a conocer nuestras nuevas instalaciones, que se encuentran en la ciudad de Miramar, en la avenida 9, entre la calle 22 y 24, número 1145. El lugar se llama Max CrossFit, que bueno, Max Fit, tiene que ver un poquito con mi nombre, pero también con el sentido de lograr el máximo dentro de la salud. Es un juego de palabras. El máximo lo va logrando cada uno a través de nuevos desafíos que va proyectando y que se va imaginando que puede llegar a lograr. Así que los esperamos de lunes a sábados, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana, los sábados a partir de las 11 de la mañana, hasta todos los días, hasta las 10:30 de la noche. Así que los invitamos a que se acerquen. Tenemos una nueva promoción por este mes de apertura, que lo vamos a mantener 2 meses, en el mes de junio y el mes de julio, que si querés venir con un amigo, entre dos abonan una cuota los 2 meses. Así que la promoción es 2x1, es válido durante el mes de junio para todos aquellos que se quieran acercar. Y si tenés curiosidad en ver o conocer de qué trata la actividad, vení a probar una clase sin cargo, que vamos a estar con la mejor onda y te vamos a asegurar algo. La idea es que alegres tu calidad de vida y que salgas más feliz de lo que entraste. Hablando un poquito del inicio, como decíamos hace un ratito, de mis sueños, bueno, este era mi sueño, que es algo que lo tuve en mi mente el día que me recibí el cinturón negro, a los 15 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy originario de la zona oeste, de la ciudad de Aedo, y bueno, ahí es donde empecé a practicar, donde terminé mi escuela primaria, en la escuela número 16, con mi maestro Raúl Luciú, en donde comencé a practicar a los 11 años de edad.
tuve la posibilidad de que mi maestro me fuera formando y capacitando como ayudante instructor, en donde lo empecé a ayudar a los 14 años de edad con sus alumnos más chiquititos. Bueno, a los 15 años ya tenía la llave de la escuela, la directora me conocía, daba un taller los sábados por la mañana y tenía 20 alumnos, así que es así que bueno, terminé el secundario, empecé a estudiar la universidad, empecé estudiando ciencias económicas, algo que hay, muchos no se imaginan. Tuve 4 años, estudié 5 años estudiando ciencias económicas, llegué hasta 4.º año, y bueno, después por estas cuestiones de la vida, en donde uno madura y va viendo la perspectiva de su vida, es que decidí pasarme a la carrera de educación física, la licenciatura de educación física en la Universidad Nacional de La Matanza. Luego, a través de los años, mi familia se vino a radicar en la ciudad de Miramar, en donde, bueno, yo seguía estudiando y capacitándome en la ciudad de Buenos Aires y venía a trabajar en el verano a Miramar. Y en el año 2000, en el año en noviembre, el 31 de octubre del año 99, me radiqué finalmente en esta ciudad y que tanto amamos, en donde tuve la posibilidad de empezar a dar clases en una escuela de surf con el Turco Adi, que era en ese momento el coach de la selección argentina de surf. Y bueno, la gente se acercaba y me preguntaba qué era esa gimnasia, y yo les decía que era taekwondo. No existía el taekwondo acá en Miramar, y bueno, ahí empecé a dar clases de taekwondo en la escuela número 1, gracias al profesor Eduardo Guidotti y la directora Susana Horno, quienes me incentivaron a que me inicie con la escuela de taekwondo acá en la ciudad de Miramar, en el salón de actos. Y bueno, con el apoyo del Instituto Pulchambey, de mis maestros, del maestro Jacinto Rivero, octavo dan, el máster Sergio Esponda, séptimo dan, y mi maestro Raúl Lucio, séptimo dan, siempre teniendo el apoyo de ellos, no solo de la escuela, sino también de la Asociación y la Federación de Taekwondo de la República Argentina, a través de nuestro maestro también, de la Asociación Argentina de Taekwondo, Enrique Iris, quien fue uno de los principales cinturones negros en nuestra Argentina, en lo que es referente al taekwondo. Así que bueno, es que empecé a dedicar con la escuela de taekwondo acá en Miramar. Hemos crecido, ya son 17 años. El fin de semana pasado hemos cumplido, el sábado 3 de junio, 17 años que doy clases en Miramar. Y es así que bueno, más de 100 cinturones negros se han recibido conmigo en esta trayectoria, en estos años, en donde bueno, tengo alumnos que dan clases en Mar del Plata, en Otamendi, en Mar del Sur, en Pico Truncado, en Caleta Olivia, en Gaiman. Tengo alumnos en Buenos Aires también. Así que bueno, realmente una trayectoria muy grande, muy feliz de lo que he logrado. Pero bueno, a veces uno no le alcanza lo que hace y siempre trata de superarse y buscar nuevos rumbos, nuevos objetivos. El año pasado tuvimos la posibilidad de viajar por primera vez a una Copa del Mundo con 5 alumnos, algo único, en donde hicimos una experiencia fabulosa en la ciudad de Budapest, en la Copa del Mundo en Hungría, en donde fue récord, donde hubo más de 1.600 participantes. Tuvimos la posibilidad también de estar en otras copas internacionales, en Brasil, en el sudamericano, el panamericano, y bueno, en el mes de agosto vamos a viajar al sudamericano en Perú. Así que eso es lo que respecta a la parte competitiva. Respecto a la parte educativa, también estoy al frente de un grupo de instructores dictando un instructorado en nuestra ciudad de Miramar. Así que esa es también en la parte profesional, la formación profesional. Pero bueno, nosotros apuntamos más que nada hacia la familia, al trabajo con los niños. Tenemos clases orientadas a partir de los 3 años de edad con el nuevo sistema de Taekwondo Kids, en donde bueno, se implementa un nuevo sistema que a través del juego, de la recreación y de lo lúdico, le enseñamos a los chicos a cuidar su cuerpo, y a través del juego se aprenden a defender y a respetar normas de convivencia y las reglas y los principios y preceptos del Taekwondo. Después tenemos una clase infantiles que va desde los 6 a los 12 años, tenemos clases de juveniles de 12 a 17 años y clases de adultos también, todo siempre con el fin de la defensa personal. Con respecto a la competencia, tuvimos la posibilidad de salir campeones del mundo en Hungría, en donde bueno, más de 200 competidores que representaron a nuestro país, se ha ubicado la selección argentina y el país, los representantes, tanto en las disciplinas a nivel individual, por equipo, en combate, en formas, lucha preestablecida, en roturas, formas por equipo, combate por equipos,
Nos ubicamos primeros en el medallero, así que realmente, bueno, hoy actualmente la selección argentina se encuentra en el podio de lo que es la excelencia técnica a nivel competitivo, hablando siempre de taekwondo y ITF. Tenemos la posibilidad de que nuestro maestro, el máster Sergio Esponda, sea uno de los coach entrenadores de la selección argentina. Y bueno, haciendo mención un poquito, hace 2 meses tuvimos la posibilidad de recibir en nuestra ciudad a todo el equipo de la selección argentina que nos va a representar este año en el mes de octubre en el campeonato mundial que se va a realizar en Irlanda. Así que es la primera vez que se realiza un campus de entrenamiento en donde estuvieron 4 días intensos entrenando en doble turno todo el equipo de la selección argentina en el polideportivo de la ciudad de Miramar. Esto tiene que ver con la historia, con los orígenes del taekwondo. El taekwondo es originario del país de Corea, cuando Corea era un país, cuando se produjo la fragmentación y la división de las dos Coreas, la Corea Democrática y la Corea Socialista, Corea del Norte y Corea del Sur, es que se divide el taekwondo. El creador del taekwondo, el general Choi Hong-hee, era originario de la ciudad de Pyongyang, de Corea del Norte. Es así que él se radica en Corea del Sur, y bueno, una vez que se produce esta división se crean 2 federaciones de taekwondo. Una federación es la que representaba en ese momento lo que es actualmente conocida como la World Taekwondo Federation, que es la Federación de Taekwondo Mundial, y el general Choi Hong-hee crea la ITF. La ITF es la Federación Internacional de Taekwondo, por diferentes motivos que tienen que ver con lo político y con luchas de poder, es que se produjo esta división allá por el año 66-67. El 22 de marzo del 66 es que se crea la Federación Internacional de Taekwondo, y en el año 67 llega el taekwondo ITF a la Argentina. Esa división, bueno, tardó más de 10 años en llegar a nuestro país, pero bueno, básicamente hoy el taekwondo más grande en nuestro país es el ITF, y a nivel mundial también. Como practicante de artes marciales, está bueno ver la preparación, la excelencia técnica, cómo se transforman estos seres humanos en máquinas y cómo le dedican todo eso. Eso desde una concepción que tiene que ver con lo deportivo, no con lo marcial. Desde la concepción marcial, no está bueno la imagen que le brinda a los chicos, a los jóvenes, ya que está muy lejos de la concepción marcial, que es el fin de las artes marciales, es la no pelea. Así que, pero bueno, eso tiene que ver con el marketing, con el negocio alrededor de las grandes industrias que se mueven alrededor de las artes marciales. Vuelvo a repetirte, está bueno para observar y para aprender. No estoy de acuerdo con que se lastimen 2 seres humanos. Sí entiendo que el general Choi Hong-hee creó el taekwondo para crear una sociedad más justa, más ordenada, de paz y de amor. Y un poquito la concepción de esa competencia está lejos de la filosofía del taekwondo y lo que yo entiendo y quiero y transmito a mis alumnos, ¿no?